danés. La verdad es que el hecho comienza el partido de Fernando Couto a Estonia en Tallinn. Por lo tanto, esta disparidad de criterios era lo que se aprestó a indicarlos que no se molestaran en apelar, ya que no iba a ser tenido en cuenta ese escrito, y que el jugador de ninguna forma podría, realmente, por los cuatro jugadores que ha convocado del Boavista, y es que es el equipo de moda sin duda en el fútbol portugués. Una reválida nueva para Luis Figo y toda la selección portuguesa, aunque ya ha demostrado dos. El conjunto luso en el centro del campo, como vemos en esa jugada, sobre todo centrándose obviamente. No recupera la pelota el equipo de Antonio Oliveira, aunque estuvo. Vamos a ver qué pita el colegiado Fisker. Pelota para Irlanda, Roy King, junto a él estaba Kilbane. Deja atrás para Stoughton, el balón al centro del campo, de nuevo toca hacia Kilben. En esférico, en profundidad, para la salida de Roy King, el corte fue. Internacionales, hoy es la 51 con su selección. Recibe ese balón, Roy King intentaba el remate. Perdona, David. 4 con la selección nacional lusa y se queda tan solo 2 del recordman, que es Fernando Couto, que hoy. Concentración de intentar solventar esta acción. El balón de Ian Hart, el palo, el despeje fue de Beto. Ya se ha comentado pues prácticamente desde la pasada temporada que el Real Madrid había conseguido instalarse cómodamente en el terreno de juego y empezar a marcar el ritmo del juego. Y esta fase de clasificación, solo han recibido 4 goles ambos conjuntos. Los partidos disputados, intenta llegar Carr, atención a Carr que puede marcar, Carr en el lanzamiento muy débil. Laterales del fútbol inglés, cuya trayectoria durante esta temporada se vio cortada por una operación. No representa esa imagen típica que durante muchos años ha dado el fútbol de Irlanda, del patadón y tentetón. Alzar con el título máximo anotador de la liga francesa. 20 goles él, 22 Sonny Anderson en la última jornada de la liga gala. Pues diera muestras de lo que es capaz, y la verdad es que... Cuidado que Irlanda puede marcar, Robbie King, el recorte, pisa la pelota. Portugal, la falta de Quinsella, no ha pitado nada el colegiado. Quinsella que la cuelga, que la pica, intenta llegar al remate, Roy King, y lo hizo. Impresionante, la verdad, cómo se ha abierto hueco el capitán de la Quinsella sobre Litos. Este ha colgado el balón ya buscando pues la entrada primero del... El balón muy cerrado y atrapa bien el Canterbury Newcastle. Acá rápidamente la pelota para Roy King, intenta montar la contra con esa potencia física tremenda que precisamente ha sido lo que le ha hecho llegar a esa pelota, casi inverosímil. Portugal, Pauleta, intentaba desde lejos, desde ahí muy difícil. Que ha sido Mobus. Sí, sí, le ha salido un disparo fantástico a Rui Costa y fíjate que incluso el rechace lo ha conseguido coger, pero yo creo que iba con tan poca confianza de que iba a llegar al balón, que lo ha tocado levemente. Yo creo que si hubiera impulsado la pelota con un poquito más de fuerza hubiera podido marcar. Está al borde del caos ahora la República de Irlanda. Que bien Pedro Barbosa en cana, deja atrás, fuera, córner. Se ha equivocado Pedro Barbosa, porque llegando como llegaba por detrás este hombre, Roy King, llegaba también Gary Kelly. Yo anunciaba a Mike McCarthy ayer, que era lo que más miedo le daba, que Portugal consiguiera hacer su fútbol en Lanzarote. Cuidado con Rui Costa, que la vuelve a pegar, el balón que va dado de un lado a otro. Y creo que la que despeja, atención al contragolpe, Robbie King buscando a Roy King. Sale el jugador del Manchester United, se repliega rápidamente Portugal, que no ha aprovechado pues prácticamente 5 minutos de agobio, insistencia, acoso, derribo y asedio. En estos últimos instantes de Portugal, que Irlanda pues no demasiado buena, sorprendía que el líder estuviera cayendo, pero rápidamente de la selección lusa una vez concluida la Eurocopa. Pedir para Figo que ahí es donde más daño suele hacer. Aguanta la pelota, de momento no encuentra el resquicio en la pared. El lanzamiento de Figo puede ser córner. Efectivamente, yo creo que ha aceptado el colegiado Nuke, Eric Fisker. Sí, y hay que destacar una vez más el partidazo que está realizando Luis Figo, que está volviendo absolutamente locos a los jugadores irlandeses, que no saben qué hacer para frenar Portugal, a pesar de que está teniendo bastantes que votar. Atención a Roy King ahora, la fortaleza del futbolista del Manchester United. Ha forzado la línea de banda. La verdad es que poco podía hacer ahí. Sí, la verdad es que de todas formas empieza la jugada desde la línea defensiva. El equipo de Antonio Oliveira, Rui Costa entre líneas. Está haciendo muchísimo daño Rui Costa al equipo irlandés. En los últimos 20 minutos prácticamente de Irlanda. Cuando se aproximaba Roy King, rompe por banda. Mal. Yo creo que va a aguantar la pelota ahora el equipo luso. De Antonio Oliveira, buen movimiento de pelota circulando al primer toque y se equivocó sin embargo la posición del equipo luso. Rui Costa, al paso de Rui Costa recuperó Irlanda. Niall Quinn mandando la pelota hacia Rui. Sí, además tiene que ser Robbie King el que baje a por el esférico para intentar neutralizarlo y armar el ataque. Siendo muy limpio
está habiendo ninguna entrada. Entre estas dos selecciones en Dublín, hasta el momento dos victorias para Eire, 5 años, victoria por 0-1. Atención, Pauleta, la primera ocasión para los lusos, intenta driblar dentro del área, tampoco la selección verde. Sí, sobre todo porque todavía tiene que visitar este terreno de juego, como hemos dicho anteriormente, Holanda. Y si hoy Holanda, que es lo más lógico, consigue la victoria en esto. Atacando por mediación de Pauleta, y es donde hace daño precisamente Pauleta, la pelota que dejaba para Luis Figo. Y se ha anticipado el defensor de Irlanda, en este caso Riquín, haciendo labores, y es el de alta calidad. Sí, de muchos caballos de potencia, desde luego, está en todas partes y ahí ha llegado. Final que ha realizado Roy King para añosamente Petit, un apodo pues que le ha durado hasta ya, pues... Sacó Hart, muy pasado, no va a tener problemas Petit, precisamente Roy King la tocó. Su último encuentro, penúltimo en este caso, mejor dicho, ya que el próximo miércoles las dos selecciones tienen... Jornada que será el miércoles, también lo podrán ver en Fútbol Total, la mayoría de los partidos. Portugal, Chipre y Estonia, República Irlanda, por tanto dos compromisos, más fácil por supuesto el de los rusos. Tampoco Estonia parece rival ahora mismo para la República de Irlanda. No, sobre todo a su equipo. Y se han dejado escuchar mucho más en la primera mitad, justo cuando su equipo era el que llevaba el dominio del juego. Ahora se han invertido los papeles a la portería de Ricardo. El balón, atención a la jugada, Roy King, el remate, gol. Ha marcado Irlanda. Gol de Irlanda, gol de Roy King. El remate sorprendente, casi sin dejarla caer. Precisamente hizo eso, sorprender a Ricardo. Irlanda se adelanta en el marcador de Langdon Road, 20 minutos, a punto de cumplir el 21 de esta segunda parte, de este segundo periodo. Roy King ha marcado, ha dado el balón en Litos, creo. Sí, efectivamente, 1-0. Le ha tocado, pero yo creo que la clave ha sido el rematar tan rápido. No ha esperado prácticamente a que es jugar con comodidad a una selección lusa que yo creo que está pagando el grandísimo esfuerzo que ha realizado en la primera mitad. Bastante claro, sí, a pesar del rechace. Ahí está Roy King, precisamente Roy King, que ha buscado la pelota, que hace un perder esa primera plaza en un grupo nada fácil, por supuesto, porque no hay que olvidar, está también Ucrania. Muy bien el esférico, aparte de unirle las características clásicas y típicas del fútbol irlandés de siempre. Recuerden, por Matt Holland. Está Roy en el Amsterdam Arena frente a la selección holandesa, cuando mediada la segunda parte vencía por 0-2, tenía que marcharse al ataque, y al final ha llegado esa jugada y ese gol de Luis Figo, que puede, bueno, pues al menos mantener las cosas como estaban antes de empezar el partido, cosa que yo creo que beneficia primero a Portugal y después también, por supuesto, a Holanda. Ataque el delantero del Tottenham como delantero centro. Cuidado con Joao Pinto, que puede marcar el segundo para Portugal. Joao Pinto dentro del área, Joao Pinto se revuelve, le cierran tres jugadores, Luis Figo la pega, Luis Figo que resultó salvador. Hizo resurgir a Portugal ante... Está rematado más, intenta llegar Capucho, el puño de Shane Given. Y sigue sufriendo, pero Irlanda intenta salir por mediación de Roy King. El árbitro que se pone entre medias. Mal Ian Hart, el pase que lo recupera bien Frechaut, que ha hecho un buen partido. Joao Pinto pisaba la pelota, la posible falta de Roy King, que ha señalado el colegiado. Pues es un hombre que cuando entra el balón, desde luego entra con todo. Ahí ha llegado tarde, le ha metido un pisotón tremendo al... Ahí está Rui Costa otra vez golpeando. Era Capucho finalmente que metía la pelota, no Rui Costa, y el balón que lo juega la República de Irlanda, pero presiona Portugal. Es esférico tras Dane. Sí, en cualquier caso no es un mal resultado desde luego para Irlanda, ni mucho menos, aunque lógicamente eso le va a obligar a una posición, aunque ya decimos, ellos quieren a toda costa ser primeros porque no han tenido demasiada buena forma. De nuevo Cuño, la nueva estrella del fútbol portugués, una de las... proyecciones, y se acabó también, no dio tiempo para...